Lluís Armet, també es troben amb nosaltres els tres caps de llistes de les altres tres circunscripcions, Girona, Tarragona i Lleida. Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. ¡Viva Andalucía, desde luego! Me cabe hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y lo es ya porque la honradez empieza a valorarse y a pagarse en todos los pueblos de España y los hombres de todas nuestras tierras empiezan a identificarse con la figura honrada que representa el portavoz del socialismo en Cataluña, Joan Raventós. Yo pienso que casi 6 millones de ciudadanos. ¿Cómo nace y cómo está el poder de la Unión de Centro Democrático? Nace el poder del gobierno, del control caciquil, de medios de comunicación de masa, de poder económico, de poder educativo, de poder municipal, de poder de las diputaciones. Todo lo tienen por arriba, todo lo tienen controlado. Y en el momento en que la Unión de Centro Democrático conoce la luz como partido político, más que una irrupción que nace de la voluntad popular, se transforma en la realidad en una fábrica de prebendas, en una fábrica de globos que se reparten. A uno le conviene azul y se lo dan azul, a otro amarillo y se lo dan amarillo. Se reparten parcelas que, como no la quería, Coalición Democrática, que antes se llamaba Alianza Popular y hoy se llama aquí Solidaridad o no sé qué cosa, catalana. No quería realizaciones concretas para los próximos meses desde la presidencia de la Generalitat. Pero querría explicar la crisis política y económica en la que vivimos y la necesidad de hacer coherente la aspiración popular y los programas que se han elaborado desde el movimiento socialista, hacerlos coherentes con una alternativa de gobierno socialista. Hace un momento decía que no había entendido la construcción del Estado de las autonomías, ni uno ni otro. Vean las declaraciones que acaba de hacer el señor Trias Fargas para comprender la réplica que acaba de hacer el señor Suárez. Ambos se equivocan. El señor Suárez no, ni siquiera el gobierno, no se da cuenta de que el poder del Estado es un entramado de poderes que en el nuevo planteamiento constitucional no corresponde al gobierno de Madrid, sino que reparte el poder entre todos los poderes autonómicos de todos los pueblos de España. Ese es el sentido del Estado de las autonomías. Un Estado fronterizo del Estado federal por el que venimos luchando los socialistas. Y no lo entiende. Y tan no lo entiende. Catalunya nova políticament. Els treballadors han de tenir una veu decisiva en el govern de Catalunya. És la cristal·lització d'un nou projecte nacional de Catalunya, el projecte del poble treballador.
perquè la burgesia ha dimitit i no té projecte propi. No té... que proclamado que dentro de la autonomía de las tres provincias, en las tres sucedes del País Vasco, ha sido que en la elaboración de listas ello sea una preocupación permanente. Nosotros está en un momento especialmente peligroso dentro de la difícil situación. Aquí se han producido las manifestaciones...
Por ello, Guipúzcoa necesita... Todos los electores deben comprender que lo que está en juego es el modelo de sociedad para el País Vasco, para nuestro país. Y hacia ese objetivo deben orientarse, dirigirse nuestros votos, analizando las diferentes opciones que se le ofrecen. Por un... Bueno. Gracias. En el futuro. Un acto de fe en los valores trascendentales del mundo occidental es también a veces un acto de fe y de confianza, no solamente en los valores éticos, sino también en un profundo y demostrado valor físico. Vaya por ello, han expresado tanto Jaime Mayor como Chus Viana por mi presencia aquí. Mi presencia aquí era, es y será siempre obligada. Al mismo tiempo, una idea muy concreta, que es la de apoyar, en la medida en que mi presencia pueda apoyar la candidatura que encabeza Jaime Mayor. Un hombre joven, un hombre con ilusión, un vasco de pura raza y un español de pro. Y he venido a apoyarle, aunque nada más que sea para que ustedes puedan escuchar a través mío el afecto, la admiración y el respeto que sentimos hacia Jaime Mayor. Respeto, admiración y afecto que sentimos hacia todo el pueblo vasco. Estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía, y me interesa mucho subrayarlo, que será puesto en vigor y en práctica con la más exacta aplicación de lo dispuesto en el mismo. En el marco de lo dispuesto en ese estatuto, en el marco de la Constitución española y dentro de la indiscutible indisolubilidad de la nación española. Porque los estatutos de autonomía tienen esa paz, han sido configurados los estatutos de autonomía. Ha sido configurada en nuestra Constitución un régimen autonómico que, en definitiva, responde a tres clases de dimensiones. A una dimensión histórica en la que había que dar juego claro a aquellas comunidades en este rico y plural solar que es España, con todas las singularidades propias y específicas que cada uno de los países y regiones de España tiene. Por una razón. Oui, ça va. Très bien, oui. Thank you.
burocracia y que hay detenciones. Alors, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a des réfugiés à l'autre côté, qu'il y a la torture y a tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, quoi. C'est pour les réfugiés de l'autre côté. Monsieur Carreño, le parti nationaliste basque prétend que le gouvernement de Madrid n'a pas tenu ses engagements concernant le transfert des compétences au Conseil général basque. Qu'en pensez-vous? Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas transféré les compétences qu'on devait transférer. Quant aux promesses du gouvernement de Madrid au gouvernement basque, le défaut, c'est qu'au moment de la négociation entre Garaycochea et Suárez, Garaycochea n'a pas fait état de compromis acquis par Suárez. Évidemment, il y avait sans doute ce compromis, mais du fait qu'il n'était pas connu, maintenant, quand Garaycochea a parlé des compromis de Suárez, il y a eu une certaine surprise dans l'opinion publique. Moi, je pense sincèrement que Suárez n'a pas dit tenir ses promesses. Les députés européens ont voté le boycott des Jeux Olympiques de Moscou. Êtes-vous d'accord avec ce vote? Je considère que ce vote est une erreur. Et il est une erreur parce que je ne vois pas pourquoi on devrait mêler des affaires politiques à des affaires sportives. Plus encore si on tient compte qu'il y a quelques temps, on a joué en Argentine le championnat de football et l'Argentine n'est pas un pays démocratique que je sache. Les négociations diplomatiques n'ont pas réussi, comme toujours en pareil cas, pour faire évacuer les troupes soviétiques d'Afghanistan. Que proposez-vous comme solution? Je pense que les négociations ont été mal entreprises parce que Carter a voulu faire de ça une affaire de politique électorale interne. Je pense qu'il faudrait des négociations, mais avec une autre méthode. Je pense de toute façon que la retraite des troupes soviétiques d'Afghanistan
que doit se faire, il faut la faire pas avec des menaces, pas avec des pressions, mais avec des négociations véritables de paix. Merci. En primer lugar, Ignacio Lapierre, secretario general del Partido Comunista por Guipúzcoa. Nosotros hemos escogido el lema de tomar partido en una situación difícil, porque en una situación difícil hay que tomar partido. A favor del partido por vosotros mismos. ¡Gloria a ustedes, Esquerra! Precisamente vuestra ciudad, Eibar. Por eso, repito, me siento feliz esta noche aquí, entre los eibarreses, a los que he tenido siempre muy cerca, a pesar de un nuevo Estado democrático, de un Estado de autonomías, hoy, ante la experiencia de este periodo, han decaído, no son tan grandes como eran. De hecho, todos los demócratas españoles vivimos un poco con la impresión de que esta democracia es una democracia en libertad vigilada, es decir, una democracia frente a la cual se levantan muchos obstáculos de diversa índole, una democracia sobre la cual pende una amenaza que puede ser real si los ciudadanos de este país no son conscientes del momento en que vivimos y de la necesidad de participar activamente para que esta democracia sea sólida y sea firme. Y por el artículo. A los compañeros socialistas que se equivocan. Y después pueden venir los tanques. Hay quien juega con fuego, no dándose cuenta de que está comprometiendo el porvenir de Euskadi y el porvenir de la democracia española con una política aventurera. Otro terrorismo. El terrorismo que se llama de izquierda trae el terrorismo de derecha, que no es ni mucho menos peligroso que el de izquierda. Porque ese terrorismo de derecha es un terrorismo que se apoya no ya solo en Fuerza Nueva. Es cierto que de Fuerza Nueva pues